Sean todos ustedes bienvenidos a esta segunda parte de Lucha Libre entre nosotros en el Gimnasio Halcón Galáctico con Lucha Libre ULPEM. Estamos a escasos minutos de comenzar la lucha semifinal que será por el campeonato ligero y que acaba de ganar Conin en contra de Dávora. Y en la lucha superestelar tendremos la presencia de Alebrije con Cuije. No se la pueden perder. Estamos a punto de comenzar. Pedimos que bajen los elementos que están presentes en este cartel y los pedimos un aplauso para esta gran leyenda, el máximo referente de la lucha libre mexicana, Don Rodolfo Guzmán Huerta, mejor conocido como iniciar esta segunda parte, lucha libre entre nosotros desde el Gimnasio Halcón Galáctico para todos ustedes.
Y pues tenemos lucha de campeonato, previo un homenaje más que merecido para don Rodolfo Guzmán Huerta a 36 años de su partida. Y reiteramos, hoy la porra es totalmente ruda. Hoy predomina la gente que apoya a los rudos. Vemos ahora en contra de Conin, toma de referee, como dictan los cánones. Así debe de ser una contienda por un campeonato, el campeonato ligero que acaba de ganar Conin hace 15 días. Ahí vemos a Conin castigando el brazo de Daura con ese 4. Ahora el derribe, se va al castigo a la pierna. Intentaba hacer unas crucetas, ¿no? Alcanza. Y pues hablando del santo, hay una variante de su creación, de la de a caballo. Revierte Conin, ahora castigo con al brazo, haciendo un puente olímpico para evitar la cuenta de rigor el señor Daura. Ahí vemos una vez más el castigo al brazo con ese torniquete. Le aplica una vez más, aprieta Conin. Ahí lo tenemos, el castigo continúa haciendo a favor de Daura, que está dominando por momentos esta contienda. Ahí vemos a Conin, el grito de Daura, que es de arriba a los rudos. Como lo decíamos, ya tiene gran mayoría de presencia la porra ruda. El grito de Conin, Conin, que hoy no es tan escandaloso como en otras ocasiones. Ese campeonato que pues ya veremos en qué cintura queda por esta noche. Mientras tanto, ahí vamos a Conin. Se queja de un jalón de máscara, Daura. La gente que apoya al técnico está gritando, pues apoyando a su ídolo. Vemos de nuevo Conin, ahora las tijeras bien aplicadas por parte de Daura. Excelente, esto esperaba de la contienda. Vemos una vez más un reguilete por parte de Conin, castigando a Daura. Pesos muy parecidos, no son tan ligeros ambos, pero tienen gran agilidad. Ahí vemos a Daura con la pasada, ¿no? Ya cantaba victoria Daura, pero ahí está Conin esperándolo para castigarlo con ese lazo. Se lo lleva, revierte una vez más Daura. La doble patada, nada, no atina a ninguno de los dos, y con la maroma levantándose y los aplausos de la gente, porque estamos viendo la verdadera esencia de la lucha libre. Así como se debe de llevar una lucha de campeonato. Es lo que estamos viendo. Vemos también sufriendo el castigo por parte de Daura. La gente que pide otra. Pero el apoyo está permanente para el técnico por momentos. Viene Conin, castigado por Daura. Y mofándose de la gente, Daura. Con el grito de Conin, Conin. Vemos ese castigo, zambullido a la semana. Uno, dos, tres, señoras y señores. La primera caída es para Daura. Ahí vemos a Conin siendo asistido por su second, que es Tiburón. Echándole aire, como diría el buen Rudo Rivera. Ahí vemos a Daura metiéndose con la gente. Conversando con su second. Un grito de Conin, Conin. Parece que la porra técnica comienza a despertar toda la parte, o buena parte de la tarde. Se la ha pasado callada. Vámonos a la segunda caída en cuanto nos indique el patito. Quiere aprovechar el envión de dominio que ha tenido Daura. Comenzamos la segunda caída.
Ahí te debo, Sadabra. Aprovechando que pues ha ganado la primera caída, sufriendo con él los castigos de este rudo, que como bien sabemos forma parte de los verdugos del infierno. Esa gran tercia que pues lamentablemente perdiera esos campeonatos en Michoacán. Ahí vemos una vez más, le reprueban el grito de arriba en la América, pero ahora es a Dávora. Ah, bueno. Se meten con todo en contra de Dávora. La patada a las costillas por parte de Dávora, haciendo sufrir a Conin. Y la porra ruda que se hace presente con los gritos de apoyo. Los gritos de sí se puede también se comienzan a hacer presentes. Vemos ese castigo impresionante que acaba de aplicar Dávora. De nuevo los gritos de apoyo para Conin que comienzan a resaltar en este gimnasio Halcón Galáctico esta tarde de domingo. Vamos a Conin que está sobre el esquinero. Viene a castigar Dávora con el lazo al cuello. Y celebra ahora Dávora. Lo lleva hacia el esquinero. Va a hacer raquetazo por parte de Dávora. El grito de arriba a los rudos que enciende la porra. Ahora venía con ese lazo. No atina, lo detiene. Excelentes estas tijeras que acaba de aplicar Conin. Lo deja sobre el encordado. Vamos a ver qué va a hacer Conin. Lleva el juego de cuerdas. Bien, excelente patada doble sobre el pecho para castigar a Dávora. Vamos a ver qué va a hacer Conin. El grito de duro, duro. En apoyo para Conin. Y la gente que pide otra. Tenemos a Conin con ese lazo. Bien, castigado, un látigo. Otra patada más a la espalda de Dávora. La gente que apoya a Conin. Vemos esta qué bonita llave que está aplicando Conin. ¿Qué va a hacer? Es una llave de rendición. Ya se rindió Dávora. La segunda es para Conin. La segunda es para Conin. Ganador de esta segunda caída, Conin. Bueno, ahí vemos una segunda caída, de cierto modo rápida. El grito de sí se puede, pero no sabemos a quién le gritan, a Dávora o a Conin. Están echando aire para pues recuperar el ritmo en esta tercera caída que vamos a comenzar en unos instantes. Dávora y Conin. Por ahí hubo un reto que se realizó en una función en la semana. Y ahí surgió este reto. El grito de apoyo para Dávora. Creo que Conin nunca había vivido esta situación. La gente o buena parte de la gente está en su contra. Es más escándalo el que se escucha en apoyo a Dávora. Ahora pide que se alejen los seconds, el señor Patito. El grito de apoyo para Conin. El grito de apoyo para Dávora. El ambiente que comienza a crecer. Nos van a dejar más que listos para ver la lucha superestelar. Vamos a Dávora en contra de Conin. Esperemos una tercera caída igual de limpia. Ahí vemos.
tomándose los brazos, un 8. El choque de cuerpos por parte de Kunin. Se levanta con esa vuelta de carro una vez más. El rebote, se lo lleva con ese lazo bien espectacular lo de Kunin. Y ahora el que anda mejor anímicamente es el técnico, el azul cuello que falla la bola. Viene las dobles tijeras que acaba de hacer Kunin. Un castigo a la espalda. La verdad es que estamos viendo una lucha llena de táctica. Vamos, excelente. Una vez más el rebote en cuerdas para llevárselo sobre la lona y hacerlo sufrir más que nada a Dabra. Un raquetazo de Kunin para Dabra. Pide apoyo Tiburón, que es el second. Rebote en cuerdas, se lo lleva con esa cargada de volver. No, no fue una cargada. Excelente, castigo de Kunin. Está dejando tendido, ¿no? Uno, dos. Dos solamente. 2 segundos solamente. Ahí regañan a Megalodón. Pero pues no. No está interfiriendo en ningún momento en la lucha. El grito de Kunin. A ver qué hace Kunin. Se lo lleva excelente. Una vez más con esa técnica. Uno. Dos. Se alcanza a zafar Kunin. Ahí ese tipo lanza que acaba de aplicar Daura. Y el patito que pues también ahí defiende su trabajo. Castigo de Kunin. Pues ya está cantando victoria al técnico. No podemos o no lo debe de hacer hasta que de verdad ya le hayan contado las tres o ya haya sacado la rendición. Vamos a ver qué va a hacer. Va a volar Kunin. ¡Ah! Con ese sentón. Ahora sí, lo decíamos. No podía cantar victoria. Uno, dos. Está contando muy lento el patito. Está contando muy lento el patito y se lo recrimina Megalodón. Vamos a ver si no, en una distracción, reacciona Kunin y pues termina perdiendo la lucha Dabra. El apoyo de los... Viene Kunin, una vez más, el rebote en cuerdas. Se lo lleva, no, cambia la jugada. Con eso la carrera, dos. Dos solamente. El patito. La primera lucha que veo que causa polémica a este referí. Que es toda justicia. Rebote en cuerdas por parte de Kunin. La pasada de Dabra, bien. Una, dos. Dos solamente. Se alcanzó a salvar Kunin. Ya sentía en su cintura Dabra. Pide que cuente rápido. Vamos a ver a Dabra. Vamos a ver a Dabra. Viene el castigo ahí sobre la espalda. Grito de Dabra de arriba a los rudos. ¿Qué va a hacer? Se lo lleva con un Cristo. Sí, un Cristo. Ya se rindió Dabra. Mantiene el campeonato Kunin. Bueno, señores y señores, ahí queda esta lucha semifinal que fue cardíaca por momentos, que estuvo llena de emociones.
que en cualquier momento pudo haber ganado Daura. Pero aquí tenemos todavía como campeón a Conin. Pues señoras y señores, estamos más que listos para nuestra lucha superestelar. Y mucho, mucho más. No se pueden despegar de lucha libre entre nosotros. Continuamos con nuestra contienda estelar. Thank you.
Bueno, señores y señores, antes de iniciar la contienda, ya escuchamos a Dogman. ¡Ahora Lebrige! ¡El gran ídolo! Bueno, señores y señores, ya comenzamos a tambor batiente. No nos permitieron hacer el anuncio oficial. En cuanto nos llegue el micro, comenzamos con él. Ahí vemos a Dogman castigando a Cuije. A dos de tres caídas sin límite de tiempo. Ahí tenemos a tambor batiente, como les decíamos, la contienda entre Dogman y Alebrije. Disputa de poder a poder, está dominando el rudo. Arriba los Killer Clowns en contra del último latino. Y de Estrella 2000 está sufriendo también los embates de los Killer Clowns. El Cuijito, esa gran mascota que conociéramos a principios de los años 2000. Señoras y señores, ahí tenemos a la Alebrije sufriendo las mordidas. Ahora sí, como auténtico perro, Dogman. Ahí vemos a Alebrije que está sufriendo en contra del único perro sin pulgas. El raquetazo de el licenciado también del ring, el abogado del ring, perdón. Vemos Estrella 2000 castigado por Nessa Killer Crown. Primero ataque a las rodillas. Ahora vemos, vamos a ver qué va a hacer Killer con el golpe al estómago para este que es el último latino. Un muy bonito diseño de esa incógnita que trae hoy, castigando con las cuerdas a Alebrije y Cuije, que sufren, que piden clemencia. Castigo de Dogman para Alebrije. Señoras y señores, ahora, ¿qué va a pasar? Van a subir a Alebrije. Ahora van en contra de el Cuije. El Cuije que ha sido bastante castigado. Ahí está. Señoras y señores, vamos a ver qué va a pasar. El Cuije castigando a su propio compañero, lanzado por el Killer Clown. El cachetadón impresionante que acaba de ponerle Dogman al último latino. Y Alebrije que pide que le regresen a su mascota, el Cuijito. Ahí se los va a regalar a los de la primera fila. ¿Tanto quieren defenderlo? Mani, ahí dice que tiene hambre el Cuijito, el señor Alebrije. Ahí tenemos a Alebrije. Es una maravilla. Es un lujo tenerlo aquí. Como cuando tuvimos a el hijo de Ciclón Ramírez, al hijo de Super Muñeco, a Huracán Ramírez, al Espectro, a Princesa Azul, a Guerrera Isis. Grandes contendientes que nos han visitado a lo largo de estos ya casi 2 años del regreso de Lucha Libre UPEM. La casa de los mejores gladiadores en Toluca. Ahora ya se armó con una silla el Alebrije. Ya tomó una silla el Alebrije, castigando sobre el cuadrilátero, ensañándose los tres rudos con el Cuije. Ahora vamos a ver. Lo van a cargar al arrorro niño, al arrorro. Así como si fuera niño Dios. Del último latino, que ahora lo va a arrullar Dogman, ¿sí?
Ya se lo repartieron los rudos. ¡Ay, parece foul! Ese parece foul y reaccionan los técnicos. Ahora Lebrige se va con todo sobre Dogman, con esa silla castigando. Ahora bien, par de lazos que aplican tanto Último Latino como Estrella 2000 con esos tirabuzones. Sí, bien aplicados. Dogman y Alebrige en el centro del cuadrilátero. Se escapa Dogman, pero están rendidos sus compañeros. Y parece que la victoria va a ser técnica. Ahora va a castigar con la silla. Está aquí, casi frente a nosotros. Ahí lo pueden ver ustedes. Ya se arrepintió, señoras y señores. La primera caída es para los técnicos. Bueno, ya se enojó, está molestísimo aquí. Cuija está repartiendo golpes a diestra y siniestra. Pero esta primera caída ha sido historia. Ahí está, señores y señores. Vamos a escuchar a Lebrige con la silla armado. Y ahí está castigo sobre el Killer Clown 1. Ahora van sobre el Coralillo a imponer ley. Ya Lebrige está altísimo, señoras y señores. Ya va sobre de el Coralillo. Pues ahí tuvimos una primera caída fugaz, de cierto modo. Vámonos a la segunda. Comenzamos la segunda. Segunda caída. Ahí vemos, vamos a ver qué pide. Ya regañó el Alebrige al Cuije, porque anda muy alborotado. El grito de duro, duro, duro. Ya lo llevan a tomar su esquina. Ahí el Cuije con Alebrige siendo regañado. Bueno, ya es oficial la segunda caída. El grito de rudos, rudos, rudos. Que esta tarde ha dominado durante toda la función. Y ahí vemos a Estrella 2000 pidiendo el apoyo. Rudos o técnicos. Vemos a Killer Clown en contra del Último Latino con esa mantequilla por parte del Latino. Raquetazo con el que responde el Killer Clown de Nesa para el Mundo. Látigo. Bien aplicado, una más, señoras y señores. Está dominando el Último Latino. ¿Qué va a hacer? Viene con ese monkey flip, el changuito. La Tomuenagi, como también se le conoce. Viene una vez más, Último Latino. Ahora queda sobre la tercera cuerda, raquetazo de Nesa Killer Clown. Aquí frente a donde estamos, ahora las tijeras por parte del Último Latino. Para deshacerse de el Killer Clown primero. Juego de cuerdas. Ah, bien aplicado, convirtiendo esas tijeras que estuvo a punto de fallar en un reguilete. Y ahora ya el Último Latino que levanta los brazos. ¿Quién va a entrar? Estrella 2000 en contra de Killer Clown segundo. Ya se quitó el chaleco, el cinturón, no sé qué se haya quitado. Pero ahí lo vemos. El grito de Killer Killer. Para otro lado el grito de Estrella. Cada quien tiene a su favorito. Ahí vemos Estrella. Otra vez el grito para Killer. Mano a mano. Bien, el derribe. Uno más.
Va por un tercero. No, esquiva bien. Ahora vemos esa. Una vez más el lazo, el látigo. Otro, bien aplicado por parte de Estrella. Ahora no, atina. Hábilmente quitándose de Killer Clown. Viene el sentón, ¿no? Equivocado. Le dolió a Killer. Se queja de un foul. Se la va a comprar o no el Coralillo. Vamos a ver qué dice el árbitro Rudo. El que si fuera esto fútbol y los rudos fueran el América, le marcaría todo a favor a los rudos. Así es el Coralillo. Vamos a ver quién va a ingresar. No, continúa Estrella 2000. Ah, van a entrar los dos Killer Clowns. Vamos a ver qué va a hacer. Esquivan. Bien, de buena manera. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Juego de cuerdas? ¿No? Al esquinero Estrella. Último latino, el rebote en cuerdas. ¿Qué va a hacer? Bien. Por parte de Killer Clown. A raquetazos allá al centro del cuadrilátero. Dogman en contra del alebrije. ¿Qué hace Dogman? ¡Se queja de un foul! ¡Yo sí lo vi! ¡Yo sí lo vi! ¡Se queja de foul! ¿Qué va a decretar? ¿Qué van a requetar los referees? ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Ahí está la segunda! ¡La segunda es para los rudos! Bueno, ya le están acercando el micro. Alebrije se queja de un foul Dogman. Vamos a escucharlo. La segunda es para los rudos. Están pidiendo que se vaya el Coralillo. Los rudos dicen que no. El público dice que sí. Ahí está el anuncio de la tercera caída. La segunda con polémica termina. Vamos a ver ahora sí, mano a mano. Dogman en contra del alebrije. Bueno, ahí dicen que solos y estás corriendo a todos, Dogman. Y ya se van los Killer Clown. Ya también se va el Coralillo.
Bueno, y continúa el alegato para ver si se quedan solos Dogman y Alebrije. Escandalero ambientazo el que estamos viviendo en el gimnasio Halcón Galáctico. El nivel de convocatoria que tomó con Alebrije esta gran función. Ahí solamente con levantar las manos, el grito para... Están muy parejos. Los gritos están parejísimos. Vamos a ver ahora Alebrije en contra de Dogman. Y ahí le va a entrar el cuije que pide cancha, que no quiere que nadie lo interrumpa. Pide tiempo Alebrije y ya saca a cuije. Ah, bueno, él quiere medirse a Dogman. Él quiere medirse a Dogman, es lo que pide el cuije. Ahora sí, Dogman contra Alebrije. Y allá va otra vez el cuije. No, bueno. Este cuije es un espectáculo aparte. Está castigado por parte de su papá. Y la gente se le va encima. Quieren ver en acción al cuije. Ahí está siendo castigado por Alebrije, el cuijito. Otra vez. Otra vez ahí va el cuije. Ahora sí le pegó. Y ahora saca a Alebrije. Dice que él entra. Y ahí. Ahí dice que él puede. Uno, dos, tres. Bien, bien. Está más preparado que el Canelo Álvarez, el cuije. Haciendo sentadillas, se pone en forma. El grito de apoyo para cuije. Cuije en contra de Dogman. Creo que jamás nos imaginamos ver esta contienda. Ahí solamente levantó la mano Dogman y se encogió a Alebrije. ¡Ah, ¡oh, la patada que le da el cuije! Hasta le dolió la pierna. Ahí vemos cómo salta. Fue el cuije, aunque no lo crea Dogman. Ahí vamos otra vez. Gonzalo a levantar la mano. Pero se rehace el cuije. Y lo ataca saltando. Increíble el salto que acaba de pegar. Ahí, no, bueno, ya con una sola patada se deshace de él. Y el grito es para Dogman. Ahí vemos cómo salta Dogman. Ahora vamos a ver a Alebrije. Excelentes las tijeras que le acaba de aplicar a Dogman. Ahí viene el lazo. Repartiendo candela a Alebrije. Las patadas dobles, no, la patada carabinera. Dejando en malas condiciones a Alebrije. Ahí viene Dogman siendo castigado. Salida de bandera, no. ¡Ay, señoras y señores! ¡Hasta pedalea! ¡Ahí Alebrije! Ahora viene el Killer Clown. Lo espantó solamente con un gritito ahí Alebrije. Ahora Dogman pide cancha. Se va en banda. El castigo viene doble. Y hablando de don Rodolfo Guzmán Huerta con ese castigo doble. ¿Ahora quién viene? No, nadie. No puede ser.
Ya se está deshaciendo prácticamente de los rudos. Solamente queda Dogman. Ahí están los tres debajo de el cuadrilátero. ¿Qué va a hacer Alebrije? No, no, no. Ya también se quitó de encima el coralillo. ¿Qué va a hacer? ¿Va a volar? ¿Va a volar? No, solamente amenazó. Solamente queda en amenaza. Y ahí vemos a Alebrije burlándose de los rudos. Oh, bueno, lo de Alebrije es impresionante. Un gran gladiador. ¿Cómo olvidarlo? Aquella gran rivalidad en contra de Monster. El hombre bala. Que en paz descanse. Ahora Dogman en contra de Alebrije. La gente corea Alebrije, Alebrije. Otros tantos apoyan a Dogman. Ahí hasta le baila el Killer Clown. Así castiga con un cinturón. ¿De dónde lo sacó? ¿Quién sabe? Ahí está. Le va a contar dos. Se lo arrebata. Dice que 10, no, que 20. Ahora pide el micro. Ahí está Mesa. Dice que pues él toma su lugar. Pide 50. Ahí va. Bueno, ya toma ahora su lugar Killer Clown 2. ¡100! Dice la gente. 100 raquetazos con el cinturón. Vamos a escucharlo. Dice el coralillo que él se rifa por los rudos. A escuchar, le van a quitar la playera al coralillo. Ahora sí, dice que 200, quedamos en 200. Ya se está arrepintiendo el coralillo de haber tomado ese lugar. Vamos a guardar silencio. Ahí está, solo uno. Yo creo que va a ir subiendo la intensidad. Bueno, eran 200. Esquiva el coralillo. No, ahora los rudos lo depositan ahí en la esquina. Otra vez se quitó. Ahí van todos corriendo, cual si fuera maratón, hasta el coralillo. Ya. Bueno,
¿A este qué le pasó? ¿Qué le dieron? ¿Qué va a hacer? No, bueno. Ya le repartieron candela al Coralillo. Bueno, aquí van Dogman, los Killer Clowns y Último Latino en contra de Estrella 2000. Y Alebrije ahí esperando turno en la esquina. ¿Qué va a hacer? Viene hacia arriba. ¿Pero qué hace la plancha por parte de la Alebrije? Lo lleva. ¿Qué va a hacer? ¡Fue foul! ¡Fue foul! ¡Parece que se la va a cobrar a Alebrije! ¡La misma que le aplicaron en la segunda caída! ¡Parece que va a haber foul! Otra vez, estos dos ya tenían rencillas, a los ganadores son los técnicos. Bueno, vamos a escuchar a Dogman. Pues ahí está, con gran polémica está terminando esta contienda. Y las palabras de Dogman. Vamos a escuchar a Alebrije. Mira, ok, así como tú me luchaste, nosotros también tenemos artimañas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Tú y yo, una caída. Si yo te gano ahorita, te pelas. ¡Te pelas! Una caída, pide Alebrije. Máscara contra cabellera. Pero si yo te gano, te quita tu piojosa máscara, cabrón. Aceptaron los dos. Esta rivalidad se está cocinando, se está cociendo, se está yendo hacia arriba. Bueno, ya va a elegir Alebrije ahora una referee. Bueno, ahora van a
La... Ya está, vamos a ver, un mano a mano. Máscara contra cabellera. Dogman contra Lebrige. Vamos a ver este duelo. Lebrige contra Dogman. Dogman contra Lebrige. Ahora vamos a ver. ¿Quién sabe mejor contar? Uno, dos, tres, señoras y señores. Ya deberían de dejarla a ella de referee. El grito de Alebrije, Alebrije. Del otro lado, Dogman con todo. Máscara contra cabellera. Una caída más. Una sola caída. Ahora sí. Ya se bajó Dogman. Con eso nos dijo todo. Ya regresó Dogman. Vamos a ver la patada cabritera. Vamos a Dogman en contra de Lebrige. Se lo va a llevar a Lebrige. Va a contar 1, 2, 3. Señoras y señores, está ganando a Lebrige. Bueno, se la quiere llevar a su casa. A la señorita que fungió como referee. El gran ganador es Lebrige. Vamos a escucharlo. Yo sé que esta caída fue improvisada. Pero ya en serio, cabrón, ¿qué te parece? Para terminar con todo eso, esta gente sabe y conoce de lucha libre. ¿Qué te parece para el aniversario? Una revancha super libre. ¿Más o menos tres? Para 15 de marzo. 15 de marzo. La fecha pactada, revancha en Super Libre. Vamos a ver si la aceptan. Super libre. Ahí está, ya van a plasmar sus firmas, los seis gladiadores. No hay más palabras. 15 de marzo. Vamos a tener de vuelta a Alebrije con los Nessa Killer Clown. Dogman
Estrella 2000 y Último Latino. Ya están las firmas plasmadas. Estamos a poco más de un mes de esa fecha, 15 de marzo. Tenemos función. El próximo. Ya se quitó la máscara el Último Latino. Ya se bajó Alebrije. Las cosas están más que calientitas. Bueno. Señoras y señores. Nos estamos despidiendo. Ya está firmado. 15 de marzo estará de vuelta Alebrije con Cuije para la revancha en Super Libre. Ahí están las firmas. Terminan las cosas calientitas, ahí están enfrascados en un duelo, en la esquina del cuadrilátero, ahí ya repartió candela la Alebrije, ya está más que confirmado, domingo 15 con la silla ataca, uno más, ahora va por el killer primero. Ya, también a los aficionados les iba a tocar. Señoras y señores, muchísimas gracias por habernos seguido. No se la pueden perder. Le estamos informando con un mes de anticipación. 15 de marzo. Gimnasio Halcón Galáctico. 5:45 de la tarde. Estará de vuelta este hombre. Alebrije. Estrella 2000 y Último Latino en contra de Dogman y los Nessa, Killer Clown. Semana, domingo 16 de febrero, también tendremos función con revancha de la función de AAA que acaba de pasar el domingo, el sábado, el viernes, perdón, en el Domo Sina, Monster y Chaos Junior en contra de los Killer Clown. Revancha de la función de AAA del pasado viernes, el próximo domingo 16 de febrero y el domingo 16 de marzo en el aniversario de Lucha Libre UPEM, el regreso de Alebrije con Cuije. Pues ahí está, señoras y señores, muchas gracias por habernos acompañado, les agradecemos tantas y tantas satisfacciones, ya 2 años de esta página. Este canal de YouTube, comenzando con pues varias cosas improvisadas, pero aquí seguimos, al pie del cañón. Ahora tenemos muchísimas, muchísimas entrevistas, muchas funciones y lo que viene, no se lo pueden perder. Revancha en Super Libre, domingo 15 de marzo y aquí estaremos presentes. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana aquí en el Gimnasio Halcón Galáctico, ustedes ya lo saben, lucha de calidad.
Muchas gracias y hasta la próxima.